if you change your mind. Take a chance. I'm the first in line. Take a chance. Take a chance. Honey, I'm still free. Take a chance. Take a chance on me. Take a chance. If you need me, let me know. Gonna be around. Take a chance. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone. Thank you.
mama. Didi katoto, silale, sila baleno, katoto lala. Didi katoto, silale, katoto lala. Didi katoto, silale, kulala kwe katoto, kweli sile, kweli sile. Kulala kwe katoto, kweli sile, kweli sile. Mama. Didi katoto, silale, sila baleno. Mama. Didi katoto, silale. Mama, dimmi che tutto si la le, si la maledo. Mama, dimmi che tutto si la le, si la maledo. Che tutto la la, dimmi che tutto si la le.
If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the street. I have a dream, I have a dream. Play. The winner takes it all, the loser standing small.
beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I... 25 años, 25 éxitos y 25 más que vendrán, esperemos. Es todo un logro, la verdad, que la Feria del Voluntario de la Asociación y de nuestros niños siga así, creciendo cada año, mejorando cada año. Unas asociaciones se van, otras vienen, pero mantenemos un nivel constante. Este año tenemos 49 asociaciones diferentes que participan aquí para el disfrute de todos los jóvenes de la ciudad. Y que sigue manteniendo la base, la Feria del Ocio y la Juventud, que el lema sigue siendo el mismo. El lema es el mismo, es diversión, ocio, todo gratuito y al alcance de todos los ciudadanos. Y es un llamamiento popular, no solo a nuestra ciudad, sino a todas las ciudades y pueblos de alrededor, que vengan aquí a disfrutar estos días de esta maravillosa feria. Bueno, Félix Javier, hace 25 años, fue la impulsora de esta Zagalandia. Eras concejal de Bienestar Social, creo, y bueno, pensasteis y sacasteis adelante este certamen. Sí, la verdad es que es una satisfacción ver el ambiente que hay después de 25 años, pero fue una cosa muy, muy bonita, o sea, iniciativa de unas personas se os planteó hacer una feria y junto con Paco Durán, que era el concejal de Cultura, y yo era primer teniente alcalde y concejal de Bienestar Social, pues intentamos madurar esa idea y decidimos que era mucho más interesante involucrar, dado que había un extenso tejido asociativo en nuestra ciudad, pues dar un aire de compromiso de toda la sociedad con los niños. Y bueno, por eso digo que es una gran satisfacción, no personal mía, sino de constatar que la ciudad de Barbastro ha seguido respondiendo, todas las asociaciones y todos los colectivos han continuado esta labor, enriqueciéndola cada uno con su, tanto los concejales que han tenido la responsabilidad como las personas que en las asociaciones habrán ido cambiando también a través de los años, pero siempre con ese mismo espíritu de hacer como un estupendo regalo de Navidad a los niños de Barbastro. Y más, yo creo que debemos valorarlo más en esta sociedad que tanto se le achaca, que está perdiendo los valores. Y yo creo que Zagalandia es una muestra clarísima de que esos valores de la gratuidad, de dar ilusión y felicidad a los niños, sigue estando entre nosotros. De Barbastro, un éxito mantener esta feria del ocio y la ilusión, Zagalandia, durante 25 años. Bueno, yo es... se celebra el 25 aniversario de lo que ha sido esta feria de la juventud, durante 25 años, donde pues ha seguido con el mismo espíritu desde cuando nació. Es decir, el alma de esta feria, el sentido de esta feria, está en las entidades y asociaciones que la sustentan, ¿no? Aquí hay 49 stands donde hay distintas asociaciones del ámbito de lo social, del ámbito cultural, del ámbito deportivo. Por tanto, todas ellas de los distintos stands hacen unas actividades distintas, ¿no? Ese es el éxito de la feria, el compromiso de ellas como voluntarios y los voluntarios también que a lo largo de la feria colaboran con el área de juventud del Ayuntamiento de Barbastro. Esa es la esencia y lo que lo hace distinto, ¿no? No es fácil llegar a 25 ediciones con la misma solvencia y el mismo compromiso que el primer día.